Y aquí tenemos a la mulata. Hola, mulata. ¿Y cómo usted resuelve para el tema de la alimentación y eso le ayuda? Miren, aquí tienen ustedes otro de los sofás artesanales que me puede costar hasta $600. Hola, voy a hacerte una preguntita. ¿Podemos ver las ofertas que tiene? Ah, porque es que tengo un canal de YouTube, por eso quería, ¿no? Este aquí es una tienda que es un estudio fotográfico que se dedica a todos los servicios de fotografía. Y aquella es la tienda de los caramelos, que ustedes saben que últimamente fue convertida también por venta de MLC. ¡Qué vuelta, mi gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. Si no me conoces, mi nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juanca, y esto es Vámonos con Juan, hoy desde el Boulevard de Oviedo. Y ustedes se preguntarán, Juanca, ¿qué tú haces en esa zona? Bueno, pues nada, mi gente, les soy honesto, vine a buscar detergente. No tengo detergente en la casa, entonces yo siempre tengo una táctica. Yo marco, hago guara con todo el mundo, le digo a todo el mundo dónde voy a estar, y entonces cuando ya la cola más o menos se va acercando, la gente me llama y así no tengo que estar 4 y 5 horas en la cola esperando este detergente. Por eso es que estoy aquí y me dije, ¿qué va? Yo no puedo estar comprando en una tienda de Obispo y no documentarle a mi gente cómo está hoy, sábado 2 de la tarde, el Boulevard de Obispo. Por tanto, en esta emisión de hoy, así está el Boulevard de Obispo. Acompáñame. Bueno, familia, lo primero es mostrarles este lugar que es emblemático a la entrada de este bulevar, que es el famoso restaurant bar El Floridita, la cuna del daiquiri. Como pueden apreciar ustedes, aún se encuentra cerrado, no abierto ni tan siquiera para el turismo nacional, y es una pena porque yo quería entrar y mostrarles a ustedes para que vieran en qué estado se encuentra. Aquí tenemos la piña de plata y tenemos la licorera de Ron Habana Club. Vamos a ver qué oferta tienen por ahí. Buenas tardes, madrina. ¿Cómo está? ¿Qué oferta rica tenemos para hoy? De todo. Dime, ¿qué tenemos por aquí bueno? Ya, que es cerdo. Los tablets, todos en CUC, ¿verdad? En CUC o en CUP. O en CUP. Fíjense ustedes aquí que este es un lugar que generalmente era muy frecuentado por los extranjeros, en este caso por los turistas, y ahora con esta nueva normalidad pues ha tenido que adaptarse precisamente a las condiciones actuales del turismo nacional. Estas son las ofertas en la piña de plata. Ya lo saben, familia, esta es una de las cosas nuevas que está teniendo ahora esta nueva reapertura de la capital, y es la adaptación de todos estos lugares que generalmente estaban destinados para el consumo del turismo internacional, bueno, adaptar todos estos precios al consumo del turismo nacional. Vamos a ver cuánto se ha adaptado, porque realmente aquí los precios se han disparado enormemente. Vamos a ver cómo está la situación. Recuerdan ustedes este lugar, ¿verdad? La moderna poesía que se dedicaba a todo lo que era la venta de materiales de oficina, de papeles, bolígrafos, famosas tiendas denominadas tiendas de artes, en este caso aquí artesanías también, sobre todas las cosas, resaltando todo lo que tiene que ver con los símbolos acá de Cuba. Bueno, este de aquí, que es una tienda de marca, Fariani. El Clip, que es una tienda que se dedicaba a la venta de relojes. Y este de aquí, que es un área por cuenta propia, que también tiene varios servicios. Una característica fundamental, que es la venta de las artesanías. Hola, voy a hacerte una preguntita. ¿Podemos ver las ofertas que tiene? Mira, si no me fijas, te aviso. Ah, porque es que tengo un canal de YouTube, por eso quería. No, no puedes decirme. Esta es otra de las tiendas, el Club Man, de la venta de ropa de hombre. Es un lugar realmente muy concurrido. Recuerden ustedes que yo lo había mostrado en videos anteriores, un en vivo, el Boulevard de San Rafael. Este también es otra área por cuenta propia. Vienen aquí hamburguesa, 40 pesos, moneda nacional. Pollo frito con chicharrita, 60 pesos. Esta es la tienda Adidas y Riu. Oye, esta gente, oye, oye.
Familia, es muy difícil ser youtuber en Cuba. Nadie quiere que lo grabe. El gobierno no quiere porque no quiere. La policía no quiere porque no quiere que tú pongas lo que está haciendo. Los restaurantes no quieren para que no vean los precios. En particular tampoco. Este es otro de los negocios muy populares acá en Cuba. Buenas tardes. Miren, observen ustedes la venta de libros, libros históricos. También muchos postes. Buenas tardes, familia. Buenas tardes. El soda de aquí de Obispo. Por aquí usted come las ricas paleticas de 5 pesos en pesos cubanos. Y por aquí usted puede entrar y disfruta de las ensaladas. No vamos a entrar porque, bueno, para entrar había que hacer una cola, nos demoraríamos mucho. En otro momento, se los prometo, y entramos. Esta que es la tienda Uy Jabón, que ahora está en moneda libremente convertible por tarjeta. Miren, aquí ustedes, servicio de cajero automático. Por aquí al lado hicieron hace poquito, inauguraron por el 500 aniversario esta oficina de Texas. ¡Wow! Tenemos una tienda que se llama así, Jennifer López. Y aquí están las bellas damas para la compra de sus cositas. Creo que le estoy dando mucha propaganda a Jennifer López. Que va a tener que parar. Bueno, seguimos aquí, family, con este café shop, café suiza. Y aquí que se venden unos ricos y sabrosos helados. También negocio privado. Y ya saben, mi gente, si también desean comerse una rica hamburguesa, lo pueden hacer por aquí. Ven, ustedes tienen aquí hamburguesa, tienen pan con pasta, tienen pizza. Ah, ya, ok. Miren, aquí esta es otra tienda en CUC. Es una tienda de equipo, pero parece que no tiene equipo. No la veo ahí con equipo. Sí, está vacía. Este es el patio de los artesanos, que es otra área por cuenta propia, muy bonito. Miren ustedes, con gran afluencia de público. Parece que han sacado alguna oferta, que a la gente le gusta, pero miren ustedes qué bonito. Mi gente, vamos a hacer un acto para saborear juntos un rico frozen de este lugar. Está bueno. Este vale 2 pesos moneda nacional. Viene siendo como 10 centavos CUC. Familia, y me alegra mucho que aparezca nuevamente uno de estos personajes que habitualmente uno observaba antes de todo este proceso de la pandemia. Y son las famosas estatuas vivientes. Aquí estamos entrando a otro de los lugares destinados a la venta. Miren, aquí tienen ustedes otro de los sofaces artesanales que me puede costar hasta $600. Miren esta vasijita, 15 CUC, 12 CUC, 10 CUC, 15 CUC. Me llama la atención cuán difícil te es lograr que precisamente seas tú, pero no tú, sino el títere que tú manipulas, el que logre hacer estas bellezas u obras de arte que estamos mirando aquí. Ah, pues nada, es a base de una varilla con el pincel y más o menos un poco de adiestramiento de pintura, así ya. ¿Te costó mucho trabajo poder entrenarte para lograr el resultado final? Sí, estuvimos como un mes, ¿no? Un poco ahí investigando. ¿Un mes entrenándote?
Investigando, Mario. Investigando, ya. Pero bueno, finalmente, una vez que ya termine de dibujarse estos retratos, pues están a la venta, ¿verdad? Pues sí, sí, estos están a la venta. Ah, están a la venta. Es decir, las personas lo pueden adquirir por un precio de ¿cuánto? 10 cupos. 10 cupos, está bien, me parece genial además. Y hecho por ti, pero a través de un títere, pues me parece genial. Oye, felicidades, compadre. Dale. Familia, y llegamos a otro de los lugares históricos de este lugar, y es el Hotel Ambos Mundos, y no tanto por el tema del hotel, sino por uno de sus huéspedes, que fue huésped ilustre, nada más y nada menos que Ernest Hemingway, en los años de 1930. Pero parece que se encuentra en reparación, porque veo esto desolado, y sí, se sienten algunos sonidos como de obras de reconstrucción. ¿Vladimir? ¿Para qué le ponen estos cartelitos? Bueno, porque son perros que han sido rescatados. Y entonces se van esterilizando, yo los voy identificando, les traigo su comida. ¿A usted le ha encargado de eso? Felicidades entonces, la felicito. Hace 8 meses, ni un solo día dejé de venir aquí a darle. Quiere decir que en esta época de pandemia, estos animalitos, por suerte, están, gracias a usted, así mismo, no se quedaron sin comer. Qué bien. Mulata, Canela, Aparicio, Vladimir. Y aquí tenemos a la mulata. Hola, mulata. Saluda, niña. ¿Y cómo usted resuelve para el tema de la alimentación y eso? ¿La ayudan? De mi salario. ¿De su salario? Y wow. Mi esposo peleando. Y bueno, pero si no les doy alimentación, si hubiesen muerto. ¡Canelita! Quiere decir que podemos presentarle a usted como una fiel amante y defensora de los perros. De corazón. De corazón. Qué linda. Gracias. Bueno. Bueno, y hasta aquí, mi gente linda, este recorrido del día de hoy. Me voy porque ya casi que me toca en la cola de Tete Gente. Como siempre les digo, si les gustó, regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.